¿La salud de Biden, un tema de seguridad nacional? ¿Es la salud de Joe Biden un riesgo para la seguridad nacional? La pregunta, planteada por figuras clave del Partido Republicano, ha cobrado una relevancia sin precedentes a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024. Un reciente artículo del Wall Street Journal y las declaraciones del exmédico de la Casa Blanca, Ronny Jackson, han encendido aún más el debate, planteando serias dudas sobre la capacidad del presidente para liderar el país en estos tiempos críticos. La salud de Joe Biden se ha convertido en un tema candente, y no es para menos. En una serie de reuniones con líderes del Congreso sobre la aprobación de fondos para Ucrania, varios participantes notaron que Biden hablaba en voz baja, dependía de sus notas para exponer puntos evidentes, hacía pausas prolongadas y, en ocasiones, cerraba los ojos durante tanto tiempo que algunos se preguntaban si se había desconectado. Estos relatos, documentados por el Wall Street Journal, han puesto en duda la capacidad de Biden para cumplir con las exigencias de su cargo. El exmédico de la Casa Blanca y actual congresista republicano, Ronny Jackson, ha sido uno de los críticos más vocales. Él no es apto para ser comandante en jefe. Tiene problemas importantes, no debería tener el trabajo. Ya sabes, es una cuestión de seguridad nacional para nosotros, afirmó Jackson en una entrevista con Fox News Digital. Según Jackson, la información del WSJ podría haber sido filtrada por demócratas que estarían comenzando a preparar el terreno para un posible reemplazo de Biden. Kevin McCarthy, expresidente de la Cámara de Representantes, también se unió a las críticas, comparando al Biden actual con el que conoció durante su vicepresidencia. Solía reunirme con él cuando era vicepresidente. Iba a su casa. No es la misma persona, comentó McCarthy, subrayando el cambio evidente en la energía y capacidad de Biden. Las preocupaciones no se limitan a la capacidad de Biden para desempeñar sus funciones, sino que también se extienden a la seguridad nacional. Jackson ha enviado varias cartas a la Casa Blanca alertando sobre el deterioro de la salud de Biden, pero todas han sido ignoradas. No sé si sirve de algo enviar otra carta en este momento, lamentó Jackson. La falta de respuesta oficial ha generado inquietud sobre la transparencia y la preparación del actual gobierno para enfrentar posibles desafíos. A medida que el debate sobre la salud de Biden continúa, los ciudadanos estadounidenses se enfrentan a una decisión crucial en las próximas elecciones. La capacidad del presidente para liderar el país de manera efectiva y segura está en juego, y es vital que los votantes se mantengan informados y comprometidos. Si te ha interesado esta noticia y quieres seguir al tanto de los desarrollos más importantes, no olvides darle like a este video y activar la campanita para recibir todas las actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para continuar esta conversación y asegurar que se tomen decisiones informadas en el futuro. Gracias por tu atención y participación.